Hola, buenas a todos. En este vídeo os voy a enseñar la nueva bobinita que he hecho de Tesla. Vale. De tamaño, el secundario mide una cuarta. El primario es más finito que el de la otra, que había hecho yo anteriormente, que era de un magnetrón. Y este es por lo menos dos veces y media más chico que el otro. ¿Veis? Y en vez de tres vueltas, como en la otra bobina, le he puesto una, dos, tres, cuatro, cinco, seis vueltas en el primario. Después, esto es reciclado de una lámpara vieja. Aquí arriba, en vez de llevar el hilo suelto, le he puesto un muelle y un rodamento. Hay una bola de esta de hierro de rodamento para adornarlo. Y el hilo va enganchado aquí. Después tenemos aquí el transistor. ¿Cómo se zoom? Hay que hacerlo mejor. Tenemos aquí el transistor 2N2222. Vamos a ponerle aquí un segundito. Vale, así mismo. Aquí tenemos el transistor 2N2222. La pata izquierda es el negativo. La pata del medio va el hilo finito arriba, en la patilla del medio. Después sale una resistencia de 22K, que es de color rojo, rojo, naranja, dorado. Y de ahí va a uno de los terminales del primario, del cablecito gordo, y del cablecito gordo el mismo va al positivo de la batería. Después la patilla derecha va a un terminal del alambre primario, del gordito, y listo. El cable que tengo en el móvil tieso de batería. Esta es la misma lámpara que este vendría aquí y llevaba dentro esa bombilla en esa. Entonces se lo he puesto de soporte. Vale, ahí. Y ahora voy a poner el móvil aquí para poder grabar bien. Ahí está. Bueno, vamos a ver el enfoque. Ahí. Vamos a conectar la batería. Voy a apagar la luz. A ver. Ahí está. Podemos ver. En el primario no alumbra mucho. Si subimos un poquito para arriba, aquí empieza a alumbrar más. Aquí ilumina más o menos bien, pero donde más ilumina es aquí, a esta altura. Pues listo. Un saludo y like si os ha gustado.